Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta primera clase de la formación en terapia con emisión de chi. Como para ir ordenando un poco, quizá algunos de los alumnos ya han participado en otra formación en terapia con emisión de chi. Yo suelo dividir en distintos programas, cada uno tiene como un origen diferente. Entonces, me gusta antes que combinarlos todos, primero poder enseñarlos por separado para que también podamos tener la experiencia de practicarlos y sentir también distintos entrenamientos. Se dice que en China hay miles de sistemas de Qigong y estos se clasifican en lo que sería Qigong médico, por ejemplo, Qigong marcial y Qigong más de una línea más como espiritual. En realidad, estas líneas de división no son tan definidas porque muchas veces en un mismo sistema hay una aplicación marcial o hay una aplicación médica o hay una aplicación espiritual. Cuando hablamos de espiritual, nos referimos principalmente a las tradiciones budista y taoísta que han nutrido mucho a la medicina china y al qigong. Cuando hablamos de qigong marcial, son estas corrientes más asociadas con artes marciales, sobre todo los estilos Shaolin y los estilos de Wutang. Y cuando hablamos de qigong médico, ahí ya sale un poco, digamos, el qigong de los ámbitos más tradicionales y entra también en lo que sería la medicina tradicional china más moderna, porque hay distintas maneras en las que el qigong participa de la medicina china. Entonces, dentro de lo que es el qigong médico, tenemos, por ejemplo, el qigong para la preservación de la salud, que es lo que uno practica para mantenerse en forma y mantenerse alejada de la enfermedad, como se dice. Después está la terapia con ejercicios de Qigong, que es decir, ejercicios que se le pueden dar a un paciente o que uno como paciente puede practicar para restablecer un estado de salud que se ha perdido. Y por último está la terapia con emisión de chi, que es el entrenamiento de la propia energía, el propio cuerpo energético, para poder utilizarlo de forma terapéutica. Es lo mismo que uno hace cuando hace, por ejemplo, acupuntura o masaje, que uno interviene en el cuerpo energético de un paciente, pero sin utilizar necesariamente un intermedio, como podría llegar a ser, por ejemplo, una aguja, o sin utilizar una fuerza física, como puede ser en el caso del masaje. Entonces, si bien esto es como solamente una categorización de lo que es el qigong médico en estas tres grandes ramas, y dentro de estas tres grandes ramas está la terapia con emisión de chi. Como les decía, hay muchos sistemas de qigong, entonces dentro de la emisión de chi también hay muchas líneas, podríamos decirlo, o tradiciones. Yo las clasificaría principalmente en líneas que van más desde el lado más budista, si se quiere. Son todos los sistemas de Shaolin, por ejemplo, que se utilizan para el cultivo energético, que en general los sistemas más budistas tienen como una concepción de primero cargar el cuerpo como una batería que se carga y luego en la emisión de chi se hace como una descarga de esa energía excedente. Entonces es como que la visión un poco está como utilizando de las reservas internas de energía. Hay como una perspectiva. Y la otra perspectiva, más taoísta, les diría, está la idea de conectar con las energías del entorno y canalizar estas energías a través del propio sistema energético, que tiene que estar como sintonizado o regulado o afinado para poder hacer esa transmisión, pero no se utiliza tanto la energía personal, por así decirlo. De todas maneras, sí hay un énfasis en todos los entrenamientos taoístas de Qigong, no solamente con el objetivo de la emisión de chi, sino también en lo que sería el entrenamiento más de línea marcial o espiritual, de aumentar el nivel energético, pero esto lo tenemos que entender no necesariamente como algo cuantitativo, sino más bien como algo cualitativo. Es como cuando decimos, bueno, si necesitamos alimentarnos, necesitamos higienizarnos y necesitamos eliminar, por ejemplo, de nuestro cuerpo productos de desecho, naturalmente lo hacemos todos los días, dormimos, comemos, nos higienizamos. Bueno, el qigong forma parte también en la tradición taoísta de esta dinámica energética que hace que podamos optimizar nuestro funcionamiento energético y alcanzar. En el taoísmo se habla de la longevidad, por ejemplo. En este caso, al optimizar, cuando lo aplicamos al qigong médico, nuestro funcionamiento energético, podemos lograr hacer que nuestra capacidad de emitir chi sea de forma ordenada y coordinada para poder efectuar una
una sanación, una terapia para poder regular la energía en un paciente. Dice un maestro, se llama Lin Houshen, que todos tenemos la capacidad de emitir chi, todos estamos emitiendo energía permanentemente, pero no todos lo hacemos de forma ordenada, que tenga un efecto terapéutico. Entonces, eso requiere un entrenamiento. Y como les decía, el entrenamiento que vamos a empezar a ver hoy viene más de la línea, lo que sería de un entrenamiento más taoísta, que yo aprendí con con primero discípulos, después tuve la posibilidad de estudiar directamente con el maestro Jerry Alan Johnson, que él también a su vez tiene muchos maestros, o sea que sintetiza en su sistema un montón de conocimientos y linajes, pero es marcadamente taoísta y se apoya en esta visión de la energía del hombre entre el cielo y la tierra, y el uso de las energías de los cinco elementos, principalmente en el cultivo y después en el tratamiento. Entonces, para poder lograr esta habilidad de emisión de chi, necesitamos ir construyendo por etapas progresivamente, primero preparando nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético y nuestro cuerpo espiritual. Lo vamos a trabajar en esos tres niveles. Yin, chi, yen es físico, energético y espiritual. Cuando hablamos de espiritual o hablamos de yen, estamos hablando de mente y emociones. El plano psíquico lo podríamos pensar como en lo más tangible, si se quiere. No vamos a entrar en el debate de todas las otras interpretaciones que tiene el plano espiritual, pero en la práctica va a tener que ver con la intención, la visualización también y la imaginación creativa. Cuando hablamos de plano físico, es la estructura principalmente, vamos a hablar de la postura, vamos a hablar de las articulaciones, de los movimientos necesarios en lo físico, y cuando hablamos del plano energético, va a ser lo que vincula esta dimensión física con la dimensión psíquica o espiritual. Entonces, el entrenamiento es progresivo. Algunas personas ya tienen entrenamiento previo y quizá avancen más rápido en desarrollar la habilidad de hacer emisión de chi. Otras personas muchas veces necesitan hacer como un trabajo previo de autosanación que este sistema les permite. O sea, no solamente me prepara para la emisión de chi, sino que al nivelar todas las energías del cuerpo, al llevarlas a un estado óptimo también, me sirve como un entrenamiento de autosanación o de mantenimiento de un cierto nivel energético que uno necesita como base. Uno no puede ser terapeuta energético si primero no está uno en condiciones óptimas. Entonces, en primer lugar, vamos a llenar nuestras reservas energéticas, vamos a purgar nuestra energía patógena, por así decirlo. Tiene muchos nombres, pero la idea es que este sistema tiene ejercicios de purga, bien, como de limpieza, que es una de las funciones que tiene nuestro propio cuerpo, pero lo vamos a llevar al nivel energético y al nivel espiritual. Vamos a trabajar en el nivel del chi y el yen en esta purga. Tiene ejercicios de tonificación, de aumentar el nivel energético, y tiene ejercicios de regulación. Esa misma estructura, purga, tonificación y regulación, después se traslada cuando estamos haciendo una terapia, cuando tenemos un paciente, tenemos que definir si tiene un exceso, purgarlo, si tiene una deficiencia, tonificarlo, y si está desequilibrado, bueno, regularlo. Regular es equilibrar lo que está en exceso con lo que está en deficiencia y lograr esta armonía, que desde el punto de vista taoísta siempre buscamos este equilibrio o esta armonía de las energías. Eso significa que no siempre más es mejor. Vamos a tener que equilibrar el yin y el yang en nuestro cuerpo, la actividad con el descanso, las prácticas van a ser dinámicas y estáticas. Las prácticas estáticas son más de tonificación, vamos a ir aumentando nuestro nivel energético y según nuestra capacidad es lo que podamos entrenar. En algunas escuelas se suele trabajar con la postura, esto que les decía, que más es mejor, y suelen hacer muchas horas de entrenamiento estático. En realidad eso tiene sus riesgos si no somos progresivos y cautelosos en nuestro entrenamiento, si nos esforzamos más de lo que realmente somos capaces de hacer. Hay veces que pueden aparecer lo que se llaman desviaciones del qigong, producto de un mal entrenamiento o de una práctica no guiada o no supervisada, o cuando el profesor simplemente le dice usted siga, que después la energía se acomoda sola. Hay que tener cuidado con esa consigna porque a veces uno sigue y la energía no se acomoda y uno termina desarrollando una desviación de qigong que después hay que corregir. Entonces, si aparecen en nuestro entrenamiento manifestaciones que tienen que ver con purgas, por ejemplo,
podemos llegar a tener por momentos que cambios que se sientan incómodos, pero la práctica debería ser en general una práctica que nos revitalice y que cuando salimos de la práctica salimos mejor, en mejor estado que cuando entramos. Eso es como una guía general de que estamos haciendo las cosas bien, termina la práctica y estamos mejor que cuando empezamos. Si eso no sucede, hay que revisar qué está pasando. O hicimos quizá muy poco, o quizá hicimos demasiado, o quizá no lo hicimos bien. Entonces, esa consigna quiero que la mantengan durante todo el entrenamiento. La formación está estructurada para que veamos primero la parte de entrenamiento del chi. Es decir, trabajar con nuestra propia energía y empezar a ejercitar también algunas habilidades para emitir chi fuera del cuerpo, principalmente a través de las manos. Y luego vamos a ver tratamientos, donde cuando veamos tratamientos vamos a estar hablando de protocolos específicos. Y realmente luego esto se puede expandir mucho más, pero la idea es que tengan una base como para empezar y después quienes deseen profundizar en técnicas quizá más avanzadas o herramientas más específicas, puedan después tener la posibilidad de seguir avanzando. Pero vamos a empezar desde la base y la idea es que en unos 4 meses tengan la capacidad de, o por lo menos el entrenamiento mínimo necesario para desarrollar la habilidad de emitir chi. Después, bueno, va a depender también de cuánto le pone cada uno a la práctica. Respecto de las clases, vamos a hacer una clase semanal, que va a quedar grabada para que la vean todas las veces que sea necesario. Los horarios de práctica de las clases van a ir variando porque hay alumnos en distintas zonas horarias y con distintas disponibilidades. Entonces, la idea es que puedan hacer alguna clase en vivo. Y si no tienen la posibilidad de estar en la clase en vivo, pueden hacer preguntas a través del grupo de WhatsApp. Bien, esa es como una breve introducción. Entonces, no sé si de esto tienen alguna consulta o comentario. Yo les voy a enviar un apunte en algunas clases. La mayoría van a tener algún apunte, no todas, pero las clases van a estar principalmente orientadas a práctica, a ejercicios, a que podamos tomar de cada clase una práctica para ir construyendo lo que va a ser nuestra rutina diaria, que es muy parecido a lo que yo practico, por ejemplo, todos los días. Entonces, el foco va a estar más en la práctica, pero si tienen dudas, por ejemplo, no vamos a ver teoría básica de medicina china, pero para eso yo tengo contenido disponible en mi canal, les puedo recomendar, o cursos también que pueden complementar. O sea, no vamos a ver tanto teoría básica de medicina china, porque eso está como por fuera de los alcances de este curso. Esto va a estar más orientado hacia la práctica. Bien, pero de teoría hay muchísimo, es toda la teoría de la medicina china. Tenemos todo lo que es el texto. Yo traduzco un libro que es de Billion Gen, de terapia con emisión de chi, que tengo una formación específica que sigue ese texto. No vamos a ver específicamente en esta formación ese entrenamiento, pero sí sirve como complemento. Y después están todos los libros, les puedo recomendar, sobre todo los de Jerry Alan Johnson, si quieren más teoría específica. Bien, ahora. Como introducción breve, podríamos pensar que este entrenamiento está un poco en el origen de lo que es actualmente la medicina china. O sea, lo que nosotros hoy conocemos como medicina tradicional china es una estandarización que se dio después de la Revolución Cultural, cerca del año 1945, en donde, en un intento de occidentalizarse en China, se adopta el sistema de universidades, se estandariza el conocimiento. Hay muchas cosas que quedan afuera en esa estandarización, porque había una idea muy de esta perspectiva comunista de sacar todo lo que es espiritual y modernizarlo. Entonces, lo que hoy conocemos como medicina tradicional china es una creación moderna, que la medicina china en toda su historia siempre ha sido objeto de revisiones, reformulaciones, sistematizaciones a lo largo de toda su historia. Es muy interesante estudiar la historia de la medicina china, pero tiene textos muy antiguos que han sido recopilaciones de distintos maestros y muchas culturas. En sí, este entrenamiento tiene origen en como esta tradición más chamánica de la medicina china, de lo que antes eran en la tradición taoísta los doctores Wuyi, que eran como chamanes que cumplían distintas funciones, de la cual después se deriva
la intervención, por ejemplo, sobre los puntos energéticos, o sea, los que quienes descubrieron primeramente los puntos energéticos del cuerpo, cuando estudiamos todo lo que es el sistema de canales y órganos internos en la teoría de la medicina china, eran estas personas que entrenaban, tenían prácticas para desarrollar la sensibilidad en el cuerpo, también para intervenir sobre el cuerpo primero en uno y después en pacientes. Entonces, podríamos pensar que el origen de esta medicina china energética tiene que ver con esos antiguos chamanes o doctores Wuji que tenían varias funciones, entre ellas una era la de la terapia. Después la medicina china fue evolucionando, se fue sistematizando y fueron distintas corrientes de pensamiento convergiendo hasta formar lo que hoy en día es la medicina tradicional china, pero este entrenamiento tiene orígenes muy antiguos en ese sentido. Y se basa principalmente, o vamos a estar hablando de la teoría de Yin y Yang, principalmente en nuestro cuerpo, también en nuestro entrenamiento. Vamos a estar utilizando la teoría de cinco elementos, utilizando, por ejemplo, las correspondencias de los cinco elementos, los cinco órganos internos, como reservorios energéticos que vamos a entrenar, que vamos a tratar de cultivar la energía de cada uno de los órganos internos. También vamos a estar utilizando la teoría de los canales. No es necesario que conozcan todos los canales y todos los puntos. Vamos a ir desde lo general a lo particular. Y sí, como puntos importantes de atención, yo les voy a ir nombrando cuáles son, si no tienen bases en anatomía energética, cuáles son los puntos a los cuales vamos a ir dirigiendo la atención a lo largo del entrenamiento, como para poder tener la ubicación precisa de lo que estamos trabajando. Vamos a usar principalmente, por ejemplo, las palmas de las manos, los puntos Lao Gong. Vamos a utilizar en la planta de los pies los puntos Yong Chuan, punto 1 de riñón, como conexión con la energía de la tierra. Tenemos puntos importantes que son sobre todo como las puertas de los Dantian. Dantian significa campo de cultivo del elixir. Donde esta idea de elixir es como una suerte de transformación energética interna que se está buscando producir. En la concepción, por ejemplo, más budista, que viene también de una perspectiva más de la India, se utilizan los sistemas de chakras, por ejemplo, en el trabajo energético, que son como puertas externas de energía. En la concepción taoísta se utilizan los dantien, que son como áreas de trabajo. Lo interesante del concepto de dantien es que como campo de cultivo, como área de trabajo, un lugar donde en principio no hay nada, pero uno tiene que trabajar en ese campo para obtener un resultado, para obtener un producto, que sería esa energía interna que estamos buscando producir. Entonces vamos a tener primero dantien inferior, principalmente, que va a estar entre el ombligo y en la punta, la puerta de la vida, que sería a la altura de la cintura, en la columna, sería entre los riñones y el perineo. Ese es como ese cono que podemos dibujar desde la cintura hasta el perineo, sería como el área del dantien inferior, que se suele ubicar, se dice, debajo del ombligo, pero es toda el área desde la cintura hasta el perineo. En esa área es el área de cultivo del dantien inferior, que es nuestra principal área de cultivo energético en un primer momento. Es como que esa área tiene que ver con el cuerpo físico, con la energía física, es la primera que vamos a estar tratando de cultivar. Luego tenemos el dantien medio, que tiene como puntos de acceso, por ejemplo, el centro del pecho, que sería como Ren Mai 17, Chang Song. También tenemos el manubrio del esternón, Ren Mai 22, Tian Tu, y la punta del esternón. También Ren Mai 15 en esta área del pecho y también tiene otras puertas laterales, por ejemplo, Da Bao, no lo utilizamos en este entrenamiento, pero está a los costados y también en la espalda tenemos algunas puertas como el Shen Tao, sobre todo este sí lo vamos a utilizar en el tratamiento, son como las áreas que delimitan el dantien medio que tiene que ver sobre todo con la energía del pecho, pulmón y corazón y es hacia donde dirigimos la energía luego cuando vamos a proyectar a través de las manos, por ejemplo. Y luego tenemos el dantien superior, que está entre el yin tang, que sería el entrecejo, el bai hui y la coronilla. Y tenemos la almohada de jade, que sería la región occipital. Podríamos pensar en feng fu, du mai 16, que es un punto que está en la región occipital. Estas son como puertas de acceso del dantien superior. Esos son como los tres dantien
son esos lugares donde vamos a estar dirigiendo con la intención la energía durante el entrenamiento. Pero el más importante siempre es la base, que es el dantien inferior. Esas son áreas importantes que es necesario que conozcan, porque en el entrenamiento vamos a estar dirigiendo la atención a estos lugares. Cosas que tienen que saber. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o comentario de esto. Pueden hacerlo si quieren. En general, cuando estamos trabajando con dantien inferior, también estamos trabajando con la energía de la tierra de alguna manera, y vamos a ir tratar de conectar el dantien inferior con la planta de los pies, con el punto 1 de riñón, yong chuan. Pero antes de ir al entrenamiento del dantien, necesitamos establecer algunas cuestiones básicas. La postura va a ser, en este entrenamiento, lo más importante, ya que nuestra estructura física es lo que va a permitir, la correcta estructura física va a permitir que haya una correcta circulación energética. Entonces, para entrenar la postura, vamos a estudiar ciertas reglas de la postura que ya van a conformar nuestra práctica estática, y vamos a ir construyendo la postura desde la planta de los pies hasta la coronilla para lograr esta apertura física, apertura de las articulaciones, que también va a permitir un mayor flujo de energía y sangre. Si yo estoy colapsado en mis articulaciones, si yo estoy colapsado en el pecho o hacia adentro, no permito que la energía fluya adecuadamente. Entonces, el primer entrenamiento es el entrenamiento de la postura, y previo a eso vamos a hacer ejercicios de calentamiento que tienen que ver con el movimiento de lo que sería tejido conectivo, las fascias, todos nuestros órganos internos están envueltos en tejido conectivo, y también nuestros músculos, todos los tejidos. Por eso se llama tejido conectivo, conecta todo el cuerpo, y estas fascias internas se dice que es por donde circula el chi o la energía o esta bioelectricidad interna. Entonces, movilizar, dinamizar las articulaciones es lo que nos va a permitir a abrir estos lugares donde se dice que se anuda el chi en las articulaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es movilizar las articulaciones para lograr esta apertura de las articulaciones, que es donde se anuda el chi, y abriéndolo luego vamos a construir la postura que nos permite un mayor flujo de chi. Me parece interesante una definición más antes de ir a la práctica, que cuando hablamos de energía tenemos por un lado esta bioelectricidad que circula en nuestro cuerpo a través, por ejemplo, de los canales, si lo llevamos a la perspectiva más de la medicina moderna, a través de este tejido conectivo, tenemos una energía que circula por la superficie, también tenemos una energía que circula en forma de impulsos eléctricos por el sistema nervioso. Entonces hay una energía que está como dentro del cuerpo, o por la superficie o por los canales. De alguna manera podríamos pensar que en los órganos internos, cuando circula una energía alrededor, es como por un efecto de inducción, esa energía externa afecta a lo que está ocurriendo internamente. Pero siempre que tenemos campos eléctricos, también van a haber campos magnéticos, y siempre que hay campos, digamos, circulación de energía, va a haber un campo externo. Entonces, cuando hablemos de campo energético, es interesante que tengamos esta idea del campo como algo que va más allá del tejido físico en sí, y está rodeándonos de alguna manera. Vamos a tener como un primer campo energético, que es el primer campo Wei Qi o externo, que es el que se estudia en medicina tradicional china. Se dice que es el que nos protege de factores patógenos externos, pero en esta formación vamos a hablar de tres campos energéticos. El primero está más asociado al cuerpo, el segundo y al dantien inferior, el segundo más asociado al dantien medio y a la energía del corazón también, y al chi. O sea, uno está asociado al físico, otro al chi, y el tercer campo energético, el tercer campo Wei Qi, es más externo, está más asociado también a nuestro campo de percepción, y está también como más lejano. A veces podemos percibir cosas incluso más allá de nuestros sentidos físicos, porque están dentro del alcance de nuestro campo Wei Qi. Se dice que el primer campo Wei Qi asociado al físico está como a unos centímetros de la piel, el segundo como a un metro de distancia, y el tercero llega tan lejos como sea nuestro cultivo energético. Entonces, pueden aparecer a lo largo del entrenamiento ciertas como expansiones de nuestra percepción, eso es relativamente normal, y la idea es empezar a sentir en primer lugar nuestra propia energía, y después eso en el diagnóstico se puede utilizar para sentir y percibir también la energía de los pacientes.
Bueno, esta era como una breve introducción. Vamos a ir entonces, no sé si tiene alguna pregunta de esto. Vamos a ir a una práctica de calentamiento. Siempre vamos a llenar primero el dantien inferior y después dirigirlo hacia el dantien medio cuando hagamos emisión de chi. Con la práctica, a medida que se va rebalsando de energía, por así decirlo, se van llenando los otros espacios también. Eso es como una progresión natural, pero en la perspectiva taoísta del entrenamiento siempre se establece la base en el dantien inferior. Porque a veces si establecemos la base de la práctica en el dantien superior, por ejemplo, dirigimos mucho la energía al dantien superior, pero no tenemos raíz, muchas veces podemos estar con un exceso de percepciones o mucha estimulación a nivel del dantien superior, y de repente eso nos puede causar una perturbación del yen, nos puede generar un estado de insomnio, intranquilidad, inquietud, etcétera. Entonces, la idea es establecer la base en el dantien inferior, que tiene que ver con la fuerza física también, y de a poco vamos a ir aumentando esta energía y llenando los tres dantien. ¿Bien?